Sin agua, no hay vida. Esta gestión tiene la decisión política de dar una solución definitiva al problema histórico de la provisión de agua corriente en Arroyito, La Curva y El Fuertecito. Planificamos una respuesta estructural que implica una gran inversión durante 2021, un nuevo pozo de agua para lograr una mayor provisión y acceso igualitario para cada familia. Responsabilizando los grandes consumos de este recurso escaso por primera vez en la historia. Una solución integral con un mínimo esfuerzo mensual. Desde CESPAL sumamos beneficios para nuestros asociados. Botón de pago online. Ahora de forma simple, rápida y segura podés pagar tus facturas. Desde la comodidad de tu casa, la oficina o donde estés, a través de tu smartphone. Ingresando a nuestra web www.cespalarroyito.coop o descargando la aplicación Coop Online desde Play Store, solo para Android. Paga tus servicios desde y cuando quieras. Toda la info que necesitas la encontrás en nuestra web y en redes sociales. Búscanos como @cespalarroyito. CESPAL. Bueno, Ale, jornada del día domingo, trabajando ya en lo que hace la oficina de turismo, un poco todas las áreas que se han vinculado al operativo de verano, ¿no? Sí, por supuesto, la dirección de deportes trabaja en conjunto desde que iniciamos con la coordinación de centros vecinales y con la coordinación de turismo y eventos deportivos. Y la verdad que esta apuesta que se hizo para la temporada de verano fue muy grande. Y de hecho está a la vista con todos los servicios que estamos intentando brindarles a los arroyitenses y a todos los turistas que nos vienen a visitar. Este fin de semana ha sido un fin de semana muy especial. Muchísima gente ha utilizado las instalaciones de nuestro balneario municipal, de los más de 1.5 kilómetros de costanera que tenemos previsto para con todas las instalaciones y con todos los servicios para disfrutar del comienzo de la temporada de verano. Bien, por ahí, hablando del operativo verano y todo lo que vos nos mencionabas, bueno, también tiene mucho que ver con guardavidas, bañeros, gente que ya está trabajando, ¿no? Sí, hemos decidido implementar y continuar con las tareas de prevención, no solamente del trabajo de seguridad ciudadana, de la policía, de la dirección de tránsito, sino también de anexar un servicio que es el grupo de prevención, integrado por distintos profesores de educación física, estudiantes de educación física, bomberos voluntarios, que trabajan en charlar con la gente, sugerirles que hay zonas que no son aptas para el baño, hay zonas que están con color rojo, con color amarillo, con color verde, que significa que se pueden duchar, que se pueden meterse al agua, que pueden meterse pero con precaución, y hay zonas que directamente están prohibidas por una cuestión de que el río, con todo el movimiento y sobre todo ahora que tuvimos una crecida del río, trae ramas, trae escombros, trae basura. Entonces, por una cuestión de cuidado, tenemos a un grupo que es el grupo de prevención que está recorriendo las costas, dividido en tres zonas: la zona 1, que es la del puente colgante, la zona 2, que es la del parque del río, y la zona 3, que es la zona de los quinchos. Así que bueno, un gran trabajo que se está haciendo también para ofrecer algo más a todos los visitantes y a todos los arroyitenses. Más o menos, cuando hablamos de personal afectado, ¿de cuántos profe o gente que está trabajando? Mira, el grupo está compuesto por más de 12 personas que van haciendo rotación de los turnos por fin de semana. La verdad que son 8 horas de trabajo donde se pone foco y se pone mira sobre todo en cuidar a la gente,
no solamente en el agua, sino también en tierra. Entonces es necesario tener una rotación de personal porque, bueno, indudablemente el fin de semana tiene mucha gente, hay que estar muy atento para cuidar a la gente. Entonces, por suerte hemos armado un grupo de trabajo que sale una parte de la bolsa de empleo propuesta por la oficina de empleo, donde salió toda una convocatoria. Y por suerte hemos tenido mucha predisposición y la gente ha enviado currículum, han enviado mails, inclusive han enviado currículum desde otras provincias. No han enviado currículum de Buenos Aires, de Mendoza, de San Luis también para aplicar a la bolsa de trabajo. También es bueno mencionar que no se trata solamente de fin de semana, sino que la actividad apunta a toda la semana, digo, por ahí, con algunas cuestiones recreativas, para que la gente que camina el sector, que sabemos que es mucha, también tenga una nueva opción, ¿no? Mira, la oferta del balneario no es solamente viernes, sábado, domingo y feriado. El balneario está abierto de lunes a lunes. Lo que va mutando y va cambiando es lo que hay a disposición. En día de semana vamos a tener a partir del día lunes los talleres de verano para niños de 5 a 12 años que se van a hacer acá en el balneario municipal, en el área deportiva que se está en proceso de construcción. Después esto mismo se va a replicar en la curva y el fortecito. También los niños van a tener talleres de verano en cada uno de los parajes. Después tenemos la otra propuesta, que es la actividad deportiva, que es la preparación física integral, que se hace dos veces en la semana por la tarde, y la caminata saludable, que también se hace dos veces por semana a la mañana. Las dos actividades están a cargo del profesor Marcos Pincopa. La verdad que es un gusto ir sumando cada vez más profesionales de la actividad física para brindar un servicio en este lugar tan lindo que tenemos y de un año esta parte que ha crecido en servicios, en instalaciones y que ha ganado costanera y que ha ganado espacios para que podamos disfrutar todos. Muchos preguntan, y por ahí, bueno, nosotros también nos preguntamos, que inclusive lo hablamos con vos más de una oportunidad, ¿qué va a pasar con el espacio donde estaba el boliche, ¿no? Donde presenta realmente plataformas y lugares de trabajo, que seguramente en la cabecita de ustedes ya hay un programa. Nosotros ya tenemos la idea de todas las cosas que podríamos hacer en ese espacio. Ahora lo tenemos disponible porque se ha retrasado todo el proyecto esto de la concesión, que eventualmente se dará en algún futuro, eso espero. Pero bueno, ya con Santiago y con Martín estamos proyectando a ver qué vuelta le podemos dar para que sea de utilidad y no esté otro año más frenado, porque la verdad que es una estructura muy, muy interesante para hacer no solamente propuestas deportivas, sino también lo podemos orientar a la cultura y darles otros fines. Bueno, Ale, lo que nos resta a nosotros es siempre agradecernos. No, muchísimas gracias, Fer, gracias por darse una vuelta. La verdad que hemos tenido un fin de semana bien movidito. Hemos trabajado mucho para llegar a este momento. De agradecerle mucho a la gente esta cuestión de ir entendiendo cómo estamos reordenando la costanera. La verdad que es un trabajo muy grande que están haciendo mucho los chicos de la parte del estacionamiento, de maestranza, que están enseñándonos a todos que en línea amarilla no se tiene que estacionar, que tenemos zonas de estacionamiento para motos, para autos, que hay zonas blancas, zonas amarillas para estacionamiento. La predisposición y el trabajo en conjunto con Seguridad Ciudadana, Dirección de Tránsito también, la policía. El balneario es de todos, así que entre todos lo tenemos que trabajar y entre todos lo tenemos que cuidar. Así que muchas gracias por venir. Sí, cuando dijiste el tema, hago una especie de postdata, cuando dijiste el tema del estacionamiento, a la gente aprovechamos en esta nota y le decimos que se paga el valor de 100 pesos y se está todo el día en un vehículo completo, sumamente accesible, porque conocemos precios en otros lugares. Que se cobra por hora. Sí. La verdad que también se trabaja muchísimo, quiero decir que la zona del estacionamiento se trabaja con la oficina de discapacidad. Tenemos personas con discapacidad que también están trabajando y están trabajando fantástico, gracias también a María Elena Moyano que colabora. Y es tan amplio que te puedo seguir nombrando todas las áreas que intervienen para este momento y no terminaría más, ¿no? Pero el área de servicios públicos también está a la cabeza de lo que es también la realidad del balneario. Y ni dudarlo, lo tengo que decir un millón de veces, Santiago Ferreira, con el grupo inicial de trabajo que empezó allá en diciembre a esta parte, porque ahora somos
como 50 trabajando en esta área. Pero inicialmente, el que empezó a hacer todos los cambios que se empezaron a visualizar a lo largo de los 2 o 3 meses de verano, fue el grupo de Santiago con 4 o 5 personas que estuvieron siempre al pie del cañón, acompañándolo y dejando el balneario como está. Porque ahora estamos en la parte ya de donde todo se muestra, todo se ve. Pero mientras tanto hubo 10 meses de mucho trabajo para llegar a este momento. Vale, nuevamente gracias. Gracias, Fer, que ande muy bien. Saludos a todos.